En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Los que no creen, tanto gente de la Escritura como asociadores, no podían renunciar hasta que les viniera la prueba clara. Un enviado de Dios que recitará hojas purificadas que contenían escrituras verdaderas. Y quienes recibieron la escritura no se dividieron, sino después de venir a ellos la prueba clara. Pero no se les ordenó sino que sirvieran a Dios, rindiéndole culto sincero como hanifes, que hicieran la azalá y dieran el azaque. Esa es la religión verdadera. Los que no crean, tanto gente de la Escritura como asociadores, estarán eternamente en el fuego de la Géhenna. Esos son lo peor de la creación. En cambio, los que crean y obren bien, esos son lo mejor de la creación, y tendrán como retribución junto a su Señor los jardines del Edén, por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente para siempre. Dios está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él. Esto es solo para quien tiene miedo de su Señor.